amigos. Hoy veremos de qué manera podemos conservar aquellos alimentos que hemos venido produciendo en nuestra huerta orgánica. Sí, hablaremos de las conservas. A lo largo de esta entrega, conoceremos los principios que se aplican para la conservación de los alimentos y al final brindaremos algunas recetas que le pueden ser de gran utilidad. Pero antes que nada, ¿qué son las conservas? Las conservas son aquellos productos que se utilizan para aumentar la vida útil de los alimentos y poder consumirlos posteriormente sin que sean dañinos para la salud. Hablamos, por ejemplo, de los dulces, jaleas, salsas, compotas y enlatados en general. Debe considerarse que por lo general el procesamiento de los vegetales para conservarlos disminuye su valor nutritivo, siendo más recomendable consumirlos frescos. Aún así, existen muchas ventajas en hacer conservas, ya que por medio de estas se pueden obtener productos de diferentes características que sí se consumen frescos. Además, se pueden aprovechar momentos en los que hay un exceso de producción en la huerta y diferir su consumo, que de otra forma se perdería. Existen muchos métodos para la elaboración de conservas alimenticias, pero tengamos en cuenta que si no se siguen los pasos adecuados, pueden aparecer microorganismos nocivos para la salud humana, causando inclusive la muerte. Veamos ahora los principios que están involucrados. Hablaremos sobre tratamientos térmicos. Uno de los tratamientos más populares en la conservación de alimentos es exponer los alimentos y utensilios a temperaturas mayores o iguales a 100 grados centígrados por un tiempo determinado. Esto asegura la conservación de los alimentos sin alteraciones durante un periodo suficientemente largo, compatible con las necesidades de almacenamiento. Otro método térmico es la pasteurización, que consiste en someter los productos a temperaturas menores a 100 grados por un tiempo suficiente como para eliminar microorganismos perjudiciales. Utilizando este método exclusivamente, no se logrará la conservación por un periodo largo. Ejemplo de esto es la leche en bolsitas. En ambos casos, estamos actuando sobre los microorganismos provocando la destrucción de los mismos. También se pueden conservar por efecto de baja temperatura. La refrigeración se da con temperaturas bajas pero mayores a los 0 grados centígrados. Ejemplo de esto es cuando conservamos alimentos en la heladera. La congelación es otro método que se da con temperaturas por debajo de los 0 grados y ocurre cuando colocamos alimentos en el freezer. En ambos casos, actuamos sobre los microorganismos provocando la detención del crecimiento. Ahora, veamos los tratamientos por acidez. Las características de cada alimento van a determinar qué tipo de microorganismos pueden desarrollarse en la conserva. Las frutas son generalmente ácidas, por ello se las conoce como alimentos con alto grado de acidez. En estos alimentos, los únicos microorganismos de descomposición que pueden desarrollarse son mohos y levaduras que rara vez causan enfermedades. Las hortalizas o verduras son menos ácidas. Muchos microorganismos peligrosos que podrían causar intoxicaciones tienen mayores posibilidades de desarrollarse en estos productos, sobre todo si se someten a condiciones de humedad y vacío, donde hay carencia de oxígeno. Un ejemplo de esto son las conservas de morrones. Una buena manera de conservarlos es agregando vinagre. Así se aumenta la acidez de manera artificial, haciéndolos seguros para la salud.
De esta forma, actuamos protegiendo el alimento por incorporación y recubrimiento con sustancias que no permiten el desarrollo de microorganismos. Estas sustancias son llamadas inhibidores. Otro ejemplo donde se utilizan sustancias inhibidoras son los licores caseros, donde se adiciona alcohol para evitar el desarrollo de microorganismos. Hablaremos ahora sobre la reducción del agua disponible. Al igual que nosotros, los microorganismos necesitan agua para prosperar, por lo cual, al disminuir el agua de los alimentos, detenemos su desarrollo. Algunos ejemplos de esto son la deshidratación, que se da, por ejemplo, en la elaboración de pasas. También tenemos la concentración por evaporación, en el caso de los jugos concentrados. Existe también la adición de azúcar, como las conservas en almíbar. Y por último, la adición de sal, como el bacalao y otras salazones. Veamos ahora la disminución del oxígeno disponible. Muchos microorganismos necesitan aire para su desarrollo, por lo que cuando se lo extraemos a las conservas, frenamos o detenemos su crecimiento. El efecto de vacío lo logramos cerrando herméticamente un frasco y luego, calentándolo, desplazamos el aire presente en el mismo. Ahora bien, cuando elaboramos una conserva, por lo general, vamos a utilizar varios métodos para asegurarnos su disponibilidad por el mayor tiempo posible. Antes de comenzar con la elaboración de conservas, es imprescindible realizar una rigurosa higiene de utensilios de cocina y de nosotros mismos. Una limpieza profunda de la cocina, previo a las actividades de procesamiento, es fundamental. Los frascos deben estar completamente sanos. Las tapas deben ser nuevas, sin uso anterior. Ambos deben esterilizarse con vapor o en agua hirviendo. Las frutas y hortalizas que usemos como materia prima deben estar limpias y sin pudriciones. Tome lápiz y papel porque ahora veremos algunas recetas que podemos realizar en casa. Frutas en almíbar. Primero pelamos y trozamos un kilo de duraznos. Puedes utilizar otras frutas como peras, ciruelas, uvas, entre otros. Luego lo sumergimos en agua hirviendo durante 5 minutos y los escurrimos. Proceso denominado blanqueado. En el caso de las uvas, la inmersión es durante solo un minuto. Se colocan en los frascos de forma que entren la mayor cantidad posible. Se prepara el almíbar en relación 400 gramos de azúcar por cada litro de agua, hirviéndolo 15 minutos hasta que el azúcar se disuelva. Se llenan los frascos hasta cubrir la fruta con el almíbar hirviendo y se tapan herméticamente. La esterilización la hacemos colocando los frascos en una olla o medio tanque. Es conveniente colocar pequeños trozos de madera o trapo en el fondo. Envolvemos los frascos con diario y colocamos una tela entre ellos para evitar roturas. Luego, se cubren con agua y se hierven durante 20 minutos. Por último, se apaga el fuego y se sacan inmediatamente. Les cuento otra receta. Tome nota. Dulces de frutas. Se pelan y se pican frutas maduras o sobremaduras, pero sin pudriciones, como peras, manzanas y membrillos, o como en este caso, duraznos. A estos duraznos los trituramos en la licuadora o procesadora y lo pasamos a una olla agregando 750 gramos de azúcar por cada kilo pesado.
Cocinamos a fuego lento, revolviendo con cuchara de madera hasta que tome punto de mermelada. Esto ocurre cuando se pasa la cuchara por el fondo de la olla y le cuesta unir, quedando una huella. Por último, se envasa en caliente de forma hermética y se da vuelta boca abajo para verificar que esté bien cerrado. ¿Sigue tomando nota? Mire esta, dulce de zapallo. Se pelan y trozan los zapallos, retirándoles el hollejo compuesto por la placenta y semilla. Se pesan y se agregan 750 gramos de azúcar por kilogramo de zapallo. Se deja macerar una hora y luego se pone a cocinar a fuego suave, pudiendo agregar clavo de olor y cáscara de naranja, lo que podrán retirarse o no al envasar. Si se envasa en caliente, no necesita esterilizarse, de lo contrario, puede esterilizarse durante 15 minutos. Boniatos en almíbar. Para esta receta, pelaremos un kilogramo de boniatos con un cuchillo filoso y sin dientes. Mientras dejamos los boniatos en agua para que no se oxide su exterior, hacemos un almíbar con 1 litro de agua y 600 gramos de azúcar, 4 clavos de olor y jugo de un limón o una naranja. Luego de que esté pronto, cocinamos los boniatos en el almíbar a fuego lento. Por último, envasamos y esterilizamos por 15 minutos. Una más, picadillo de ajíes. Se pican en tiras de 1 centímetro de ancho, 1 kilogramo de morrones rojos o amarillos, 1 kilogramo de morrones verdes y 3/4 kilos de cebolla en juliana. Cubrir todo con agua hirviendo y dejar 10 minutos tapado. Colar y poner a hervir 5 minutos en una cacerola tapada con 1 taza de vinagre, 1 taza de agua, 1/2 taza de aceite de maíz, 1/2 taza de azúcar, 2 cucharadas de pimienta blanca en granos, 2 cucharaditas a ras de sal fina y laurel a gusto. Se envasa en caliente o frío y se esteriliza por 20 minutos. Al retirar los frascos, se los coloca boca abajo para verificar que no haya pérdidas. Con esta cantidad se llenan 4 bollones de 1 kilo. Y me quedaba tomates al natural. Escaldar y pelar 1 kilogramo de tomates perita bien maduros. Luego lo partimos por la mitad, retirando las semillas y escurriendo luego en colador. Se envasan en bollón bien apretado y se agrega 1 cucharadita de sal y 1 de azúcar. Se tapa y se esteriliza por 20 minutos. Vamos a ver qué opina una nutricionista de la Universidad de la República de todos estos temas. Bueno, mi nombre es Andrea, soy egresada de la Escuela de Nutrición y Dietética. Mi vinculación al PAOC hace 6 meses. Vengo a participar en un grupo de acá en Paso La Arena, junto a una agrónoma y un asistente social, que somos parte del grupo, aparte de los huerteros. Y bueno, mi estancia acá es más que nada fomentar el consumo de frutas y verduras, dado que día a día el aumento en lo que es la obesidad, tanto en niños como en adultos, con sus patologías asociadas, llevan a fomentar el consumo de dichos alimentos. En lo particular, el consumir frutas y verduras, y sobre todo orgánicos, hacen a lo que es la calidad de los alimentos, dado que tienen un mayor gusto, al no tener agrotóxicos, tienen un mayor vida útil y mayor propiedades, los nutrientes se conservan más y el sabor y el olor es totalmente diferente. Por eso consuman productos orgánicos. Bien, amigos, hemos llegado al final de otra entrega.
Pero recuerden, para obtener conservas inocuas es fundamental mantener una correcta higiene y respetar los principios de conservación. Hasta la próxima, amigos.